El desértico Valle de Ica, ubicado en la República del Perú, es parte del plan piloto de Pléyades. Pléyades es un proyecto internacional cofinanciado por la Unión Europea que busca el uso eficiente y sostenible del agua para la producción de alimentos, en especial en zonas áridas, en base al uso de nuevas tecnologías de observación de la Tierra mediante satélites y de tecnologías de información y comunicación. Los insumos básicos requeridos para llevar adelante este proyecto son las imágenes de satélite de la zona de estudio, así como la aplicación del sistema informático de Internet Spider. El personal involucrado en el proyecto conforma un equipo multidisciplinario de especialistas en los campos de agronomía, riego, agrometeorología, sensores remotos, informática e hidrología, que incluye a los agricultores locales y a la Comisión Local de Regantes. A este equipo se suma como apoyo técnico el Grupo Internacional del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, España, que supervisa el proyecto. El proyecto ICA Pléyades Perú está liderado por el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, IPROGA, y por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ahora, la preocupación creciente sobre la escasez del agua, sobre la necesidad de que cada vez hay que utilizarla mejor, hacer una mejor gestión, conocer mejor la evolución de la oferta del agua, pero también de las formas de uso, también ha llevado a otro tipo de proyectos como Pléyades, que es un consorcio que funciona en varios países y que está preocupada sobre todo de cómo se utiliza el agua en zonas donde hay gran escasez. El riego ha sido siempre la solución para las zonas donde la precipitación es insuficiente para un crecimiento sostenible de los cultivos. Este es el caso de Ica. Nos encontramos en el puente que comunica Ica con Huancavelica, el puente Huamané. Frente a mí está la bocatoma de la Chirana, que fue construida en el año 1932. Actualmente esta bocatoma sigue funcionando, abastece a dos juntas de usuarios y a todo un valle que tiene más de 46.000 hectáreas en producción. O sea, realmente esta bocatoma sufrió muchísimo en el fenómeno del Niño. Prácticamente ha quedado destruida. Esa vez fue en el año 1998, pero el segundo golpe fuerte que tenía esta bocatoma fue con el terremoto de casi año y medio, ¿no? La cruda realidad del riego en Ica viene afectando el equilibrio de las condiciones naturales. Trabajar sin planificación, drenaje y gestión los sistemas de riego está ocasionando el desperdicio de los escasos recursos de agua, provocando arenamiento de canales, ensalitramiento del suelo e inclusive propagación de enfermedades. La cuenca del río Ica nace en el departamento de Huancavelica a 4.500 metros sobre el nivel del mar y recorre terrenos de geografía muy compleja. Es el único río en la costa peruana que fluye con dirección al sur hasta su desembocadura en el mar. La situación del agua en el desierto de Ica siempre fue complicada y deficitaria, habiéndose generado en la zona ingeniosas obras para su mejor aprovechamiento desde las épocas pre-inca, así como el uso de especies resistentes a la sequía y el empleo eficiente de las oportunidades como el uso de los caudales de avenida y de las fértiles yapanas estacionales. El agua subterránea representa un papel importantísimo, se hace necesario un control, y en estos últimos años mucho más porque ha habido una ampliación de frontera agrícola que se ha determinado que ha originado una sobreexplotación de recurso hídrico, ¿no? El balance nos está arrojando realmente de que hay déficits entre la oferta y la demanda y que está mermando poco a poco las reservas que tenemos ahorita de aguas subterráneas en el valle, que ya están estimadas más o menos en 950 millones de metros cúbicos, ¿no?, de reservas. El área piloto del proyecto Pléyades en el Perú se ubica en el fundo Don Ernesto de la empresa agrícola Chapi, en el distrito de Santiago, sector Pampa de los Castillos, en la región Ica.
En este fundo se observan grandes extensiones de espárrago, así como otros cultivos de exportación, como la vid, el palto, las flores y las pecanas. Esta metodología de hacer un monitoreo satelital de los cultivos, ¿no?, a través de las diferentes fenologías, llevar esas fenologías a colores, ¿no?, del cultivo, y luego a través de lisímetros comparar cuál es nuestro consumo de agua y eso, compararlo con los colores que tomaba el satélite. Y nada, eso creemos de que nos va a ayudar a nosotros a mejorar el uso del agua, ¿no?, a ser más eficientes en realidad, ¿no? Entonces es la demanda de agua del cultivo. Entonces, esa variable que está obteniendo por los satélites son útiles para conocer qué cantidad de agua perdió el cultivo y qué cantidad de agua debemos suministrar para su buen desarrollo. Con el valioso aporte del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Centro de Datos para la Conservación y de la Oficina de Servicios Informáticos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ha sido posible aprovechar las facilidades del SPIDER, que es un sistema de información participativa, de apoyo a decisiones y de conocimiento experto para el riego y el manejo de cuencas. Nosotros aquí en el Centro de Datos y en la Universidad Agraria hemos empezado a trabajar a partir de diciembre de 2007, que iniciamos el trabajo con el sistema SPIDER, tanto con el procesamiento de imágenes satelitales. La parte peruana estamos trabajando con la imagen Sievers, que es una imagen chino-brasilera, que es en forma gratuita, y Landsat 5, que también se consigue en forma gratuita. Lo que hacemos es simplemente, ya tenemos ubicada nuestra zona de estudio, y lo que hace esta interfase del INPE es nos muestra cada 15 días, entre 14 y 16 días para lo que son imágenes Landsat y 21 días para lo que son imágenes Sievers. Entonces simplemente nosotros seleccionamos la última imagen de la área de estudio. Entonces esa nosotros la descargamos. Esta información está disponible en el internet y puede ser vista y utilizada por cada asociado dentro del área piloto. En esta época del año tenemos temperaturas altas, bastante altas, está sobre los 30, 31, 32. Por ejemplo, ayer llegó hasta los 33.6 grados, que se da más o menos a las 12, a 1 de la tarde. Entonces, en el espárrago, por ejemplo, cuando se incrementa la temperatura, cuando sube la temperatura, empieza a brotarse. No, nos hace más dificultoso el manejo. Con las imágenes satelitales adecuadas disponibles y con la información agrometeorológica que se viene generando en el campo, pronto existirá un banco de datos preciso que será útil para los esparragueros y en especial para ICA en términos de eficiencia del uso del agua de riego, y para el proyecto Pléyades, que podrá disponer de las estadísticas de referencia que le permitirá ajustar los cálculos satelitales con mayor precisión. En ICA, del 55 al 80% del agua utilizada es de origen subterráneo. En Villacurí, las únicas fuentes de agua son las del subsuelo. Es probable que el acuífero Ica-Villacurí sea la mayor reserva de agua subterránea hasta ahora identificada en el Perú.